Luego de los crímenes recientes de dos miembros de la comunidad LGTBI en Valledupar, en hechos aislados, el CTI de la Fiscalía, quien está a cargo de las pesquisas, aseguró que los presuntos responsables de los homicidios de Roymer Vázquez y George Harvis Rincón Semprum están individualizados y que luego que los investigadores judiciales finalicen la recopilación de evidencias, se conocerá quiénes perpetraron los asesinatos que sucedieron en un hotel de la capital de Cesar y en el barrio Villa Concha. Tenemos elementos. Eh, de prueba muy fuertes nos ha permitido ya la individualización de los posibles autores de este hecho, pero hasta no tener un resultado y elementos probatorios con, que sean eh, que permitan eh, la inferencia razonable de que ellos son los autores de este hecho no podremos eh, suministrar la identidad de los mismos. Eh, existe una omisión en este caso, en el primer suceso se tuvo una disposición de una medida administrativa de cierre de este hotel y ya estamos eh, haciendo lo mismo en este siguiente eh, eh, establecimiento porque no se concibe que una persona repito esté dando voces de auxilio que de pronto eh, digamos de que no va a trascender y mire que en ambos sucesos sí ha trascendido y es lamentable que no actúe la institución a tiempo porque no se informa oportunamente. Estos detalles fueron revelados por parte del coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia refiriéndose al asesinato del médico George Javis Antonio Rincón Semprún, de 30 años, hecho sucedido la noche del jueves en el barrio Villa Concha de esta ciudad. Rincón Semprún fue visto por última vez con vida la tarde del miércoles 5 de febrero y fue hallado muerto la noche del jueves pasado por los habitantes del inmueble. Su cuerpo estaba sobre un pozo de sangre producto de las heridas causadas con arma blanca. El apartamento estaba desordenado y faltaban algunas de las pertenencias del médico, por lo que se presume que fue víctima de un hurto, indicaron las autoridades. Los familiares adelantan los trámites de repatriación de George Havis a Ciudad Ojeda en Venezuela. De donde era oriundo el médico, casi un año trabajaba en Beidupar como paramédico en una clínica. Es de recordar que la madrugada del martes pasado fue asesinado José Alfredo Orozco Barros, de 32 años, en el hotel-restaurante Casalinda, ubicado en la calle 19, número 958 del barrio centro de la capital del César. La víctima perteneciente a la comunidad LGBTI fue apuñalada en varias partes del cuerpo, según indicaron voceros del hotel a las autoridades. Orozco Barros habría ingresado junto a otros sujetos a la habitación que minutos más tarde salieron del establecimiento. Al tiempo indicaron que el cuerpo sin vida fue encontrado alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando servicios generales aseaban la habitación.